Bueno, pues sin duda las reuniones previas siempre son fructíferas, ya que todo esto detona en poder dar una lluvia de ideas, en este caso en el área que nos corresponde, en el mantenimiento y en los eventos que tendrán a bien protagonizar lo que es el Instituto Nacional de Migración, en colaboración nuevamente con el gobierno municipal encabezado por nuestra alcaldesa Carmen Cantú Rosas. Lo que nos corresponda a todos los eventos, pues bueno, vamos a estar muy al pendiente para todo lo que tenga que ver con el mantenimiento. También dentro de esta reunión se instruyó por nuestra alcaldesa dar un cambio radical a todo lo que es la entrada y el ingreso de todo lo que es el Boulevard Colosio, para que exista un tránsito digno de todos nuestros paisanos. Bueno, primeramente el mantenimiento, obviamente todo lo que tenga que ver con la señalización, todo lo que tenga que ver con el deshierve, todo lo que tenga que ver con limpieza, en esas áreas es lo que estaríamos trabajando, y obviamente todos los puentes que tenemos en el trayecto, también con este programa que tenemos de transformar los puentes viales, pues todo eso, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento. La instrucción de nuestra alcaldesa, que exista un tránsito digno para todos nuestros paisanos, y para ello estamos trabajando en colaboración obviamente con todas las dependencias, con migración, con protección civil, con vialidad, con turismo, para dentro de lo que nos corresponda en nuestra área, con los servicios públicos primarios, aportar todo lo que podamos ayudar.